Vale, voy. Muy bien, chicas. $20. ¿Y tú qué, muñeca? ¿Vas o no? Yo paso. Déjame adivinar. ¿Subes? Pues no iba a hacerlo, pero mira, ya que lo dices, ¿por qué no? He visto antes esa mirada. Paso. ¿Seguro que quieres hacerlo? Creo que es un farol. ¿Te ha pillado? Puede ser. Como también puede ser que las cartas me den un 86% de probabilidades de ganar. Pero tú sabrás, adelante. Juégatelo todo por un 14%. No te creo. ¿No me crees? No. Esto es demasiado para mí, chicos. Me retiro. Ni siquiera lo necesitaba. ¡Ah! Oh, ¡qué cabrón! ¿Has visto? Todos los días lo mismo, tío. ¡Dios! ¿Jugamos otra mano? Sí, hombre. ¿Estás loco? Ni hablar. Tío, es una mierda. ¿El qué es una mierda? Esto. Se ha acabado la universidad, tío. Adiós, diversión. Habitación de Alex. No estoy, no estoy. No, soy Ben. ¿Quién eres? Espera un segundo. Tío, es Melissa. ¿Qué? Sí, dice que te devuelve la llamada de hace 2 semanas. ¿Recuerdas que estabas borracho y la llamaste? ¿Qué? Dile que no estoy. Dile ¿estás que de coña? Llevas 6 meses enamorado de esa chica. Habla con ella, pero, tío. Pero, Melissa, hola. Oye, no, bueno, en este momento estoy ocupado. ¿Puedo llamarte luego? Bien. ¿De qué vas, tío? Ya lo sé. ¿Qué pasa si gana? Que Alex jugará un torneo de póker stars en la tele. No me digas. Es mejor que hacer fotocopias en un bufete de abogados. Chicos, ¿qué ha pasado la noche en blanco? ¿Tienes algo interesante? Pareja de reinas. No está mal. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hola! Estamos orgullosos de ti, sí, Alex. Sí, mucho, hijo. Gracias. No está mal un sobresaliente. Pero con matrícula de honor podrías haber conseguido una beca. Alan. Hola, señor y señora Stillman. Hola, Ben. Hola. ¿Qué pasa, hola, chaval? ¿Cómo estás? ¿Dónde están esas chicas guapas de las que me hablaste? Abre bien los ojos. Oh. No le habrás dicho nada, ¿verdad? No, no, no he dicho ¿acerca de qué? Pues... ¿Alex? Está bien. Voy a participar en una competición. ¡Qué guay! Entendido. ¿Querías ver papá, chicas? Me llevará un par de días. Me prometiste que solo sería un hobby. No se me irá de las manos. Ya verás, lo tengo controlado. Vamos, papá. He ganado a cientos de personas. Sabes que me he jugado el cuello para conseguirte ese trabajo. Pues no te decepcionaré. Es importante para mí. Gracias por estar aquí en el torneo Poker Stars dotado con $10 millones. Soy Greg el Fossil Raymer y a mi lado, Joseph Hesham. Greg, ¿qué tienes ahí? Bueno, en caso de que no aparezca alguno de los jugadores, vengo preparado para sustituirme. Bien, les presentaré a nuestros participantes. Antonio el Mago Sfandiari. El Yunabomber Phil Lack. Tex Button. Y, por supuesto, la favorita del público, Karen Razor Jones. ¿Quieres otra copa, cariño? No, no, estoy bien. Conoceremos a nuestro nuevo jugador dentro de un minuto. Uno, ¿te importa echarme una mano? Mira, está en tercera base. Voy enseguida. A continuación sale Phil Cabrata. El primera base se mueve y avanza hacia la segunda. Y a continuación hasta la tercera. Cada jugador recibe de entrada 2 cartas, 2 cartas cubiertas. Se procede a una ronda de apuestas. A continuación vienen las cartas comunitarias con el flop, el turn y el river. Y al final, la mejor combinación de 5 cartas gana la mano y se lleva el bote. Veamos de cerca a nuestro nuevo jugador. Siempre se me han dado bien los números. El joven Alex Stillman, de solo 21 años, nació y creció en Los Ángeles. Ha aprendido a jugar al póker en los últimos 3 años. Al terminar la universidad, este joven virtuoso ha visto que quizá el póker podría ser algo más que un juego. Buena suerte. Gracias, querida. 4.000. Directa al grano, ¿eh, Karen? 4.000. Sí. Venga, vamos al tajo. Alex, que ha llegado a la final como el jugador con más fichas, ya ha perdido buena parte de ellas desde que empezó la partida.
De acuerdo. Echemos un vistazo. Vale, que os divirtáis, chicos. Os he asustado a todos. Ese chico va a tener problemas si no se anda con cuidado. Sí, porque puede no darse cuenta de que Razor lleva una mano fuerte y pensar que una pareja alta será suficiente. Me gusta esta mano. De acuerdo, los veo. Bien, chicos, es toda vuestra. Oh, el 10 de trébol. Interesante. Lo apuesto todo. ¿Has visto eso? Lamentará no haber prestado más atención. Bien, chicos, vamos allá. Es obvio que Razor lo ha visto claro y mucho me temo que Alex se llevará una gran decepción. Así es como sienta un 0%, ¿eh? Sí. El River no te ha ayudado, me ha favorecido a mí. Un placer jugar contigo. Nos vemos. Que te vaya bien. Vuelve a la escuela. Supongo que la suerte le ha perseguido llegar hasta la final de hoy, pero espero que haya aprendido la lección y vuelva a intentarlo. Alex, cuando puedas, llévale al señor Wallace el expediente del caso Lockhorn. De acuerdo. Por cierto, tenían que pagarte hoy, pero retendrán tu primer sueldo hasta el próximo día de pago. Podrás esperar 2 semanas más. Sí, no hay problema. Está bien, de acuerdo. Vale. Ah, Alex, ten cuidado. La bandeja de la fotocopiadora va a rebosar. ¿Has encontrado algo, cariño? Hay la posibilidad de un crucero en julio. Podemos permitirnos un camarote de tercera clase, nada más, pero una noche cenaremos langosta. Caramba, qué lujo. Langosta. Sí. ¿Por qué no vamos en primera clase? Tommy, cariño. Ese dinero tiene que ser suficiente para el resto de nuestras vidas. Encabeza Amanda Price, Lucky Day y... Vaya, estoy en racha. $400. Creo que me iré un rato al casino. Si piensas ir a jugar, muy bien, yo iré contigo. No, un momento. Tranquilo, no jugaré, solo voy a mirar. Helen te avisó. ¿No te he dicho que solo pienso mirar? Sí, te conozco y sé que acabarás empeñando el reloj. Me limitaré a mirar, eso no tiene por qué causarme. ¿Apuestas un solo centavo? Abandono y me marcho. Esta vez no me va a reñir a mí. Hablas tú. No tengo 200. Es como quitarle un caramelo a un niño. ¿Eres un niño que come caramelos? Lo dices porque soy muy joven, ¿no? Ya lo pillo. Por suerte, eso no impide que me gaste tu dinero. Bueno, chicos, ha sido un placer. Pero será mejor que vuelva a casa antes de que se me haga tarde. Dinero para el almuerzo de un mes. Esto es para ti. Gracias. Tío, deberías dedicarte a esto. ¿Tú crees? Has jugado bien, chico. Gracias, señor. Muy amable. ¿Qué opinas, Tommy? Creo que podría haberlo hecho mucho mejor. ¿Está hablando de mí? Bueno, si yo he visto que era un farol, también podrían haberlo visto todos los de la mesa. ¿Por qué está hablando de farol? Tenía un trío. Has desaprovechado un color. Creo que debería ir al oculista. A mí no me engañas. Oye, ¿sabes? Tienes mucho potencial. Si algún día quieres que nos sentemos a hablar de... Pues, oiga, él se apaña solo. Bueno. Podrías mejorar mucho. Vale, de acuerdo. Tommy Vinson. Ah.
¿De qué demonios hablaba ese tipo? No sé, igual iba borracho. Oye, ¿de veras tenías un trío? No, he desaprovechado un color. Sabía que aparecerías. ¿Qué? No. Oiga, solo he venido para jugar al póker. Espera. Dedícame 5 minutos. El tipo de la gorra roja. ¿Qué pasa con él? ¿Qué clase de mano lleva? ¿Buena? ¿Mala? Buena. Error. ¿Ah, sí? Es mala. ¿Sabes cómo lo sé? ¿Cómo lo sabe? Es fácil. Cuando tiene malas cartas, se acerca la mano a la barba y se rasca. Lo hace cada vez. Es una pista. Observa. Como ahora. Ha sido casualidad. De acuerdo. Escoge a uno, el que quieras de la mesa. ¿Qué tal ese tipo de ahí? Lleva una buena mano. As rey, probablemente. Una as reina. Joder. ¿A qué espera para jugar con ellos? Yo ya no juego. ¿Me pasas la servilleta, por favor? ¿De dónde eres? ¿Alemana? No, soy rusa. ¿Ah? Entonces debes beber mucha vodka. Dios, espero que seas más bueno con las cartas que con las mujeres. No te quepa duda. Gané $22,000 en el torneo de Poker Stars. Razor. Esa mujer, francamente, te dejó en ridículo. ¿Lo viste? Sí. Vamos, tenía malas cartas. No son las cartas. No juegas con las cartas, juegas con el jugador. ¿En qué estás pensando? $1,000,000 de ganancias. Yo cubro la inscripción y las repartimos. Al 50%, justo la mitad. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Solo has de ganar. Y tienes que escucharme. Y hacerme caso. ¿Por qué debería aceptar? Porque así, cuando cumplas 25 años, tendrás la vida arreglada. ¿Ah, sí? ¿Tú la tienes? La habría tenido si alguien me hubiera guiado. Hola. Hola. ¿La has encontrado, sí, eh? Bonita casa. Bueno. ¿Te apetece tomar algo fresco? ¿Coca-Cola? ¿Algún refresco? ¿Cerveza? Cerveza, sí. De acuerdo. ¿Este eres tú? Increíble, ¿verdad? Final del 79 del Reno Póker. ¿Qué es eso? Ah, lo de colgarlo fue idea de mi mujer. Es la mano que tenía cuando gané a Doyle Branson. Dios mío. No me digas que ganaste a Doyle Branson en el campeonato del mundo. Entonces no lo llamaban campeonato del mundo. ¡Joder! Lo llamaban el juego. Ahora es, ya sabes, botes multimillonarios, pulseras de diamantes. ¿Entonces no ganaste ningún campeonato? Bueno. Estaba en el top 10. Lo hacía bien. Durante unos 5 años estuve arrasando. Y luego perdí la confianza, ya me entiendes. Y
perdí muchas partidas. Empecé a pedir dinero prestado. A mis amigos. A la familia. Continué jugando. Y toqué fondo. De veras lo toqué. Perdí todo lo que tenía. Por poco pierdo a mi mujer. Me dijo que si lo dejaba, bueno, se quedaría. Así que lo dejé. Ya no he vuelto. No he vuelto a jugar una partida en 20 años. ¿En 20 años? ¿Hace 20 años que no juegas al póker? Ni siquiera en casa. Oh, Dios mío. ¿Lo echas de menos? No habría podido vivir sin ella. Oye, por cierto, si... bueno... si vamos a llevar esto adelante, no sé... ¿deberíamos firmar algo o...? ¿Y si solo confiamos el uno en el otro? De acuerdo. De acuerdo. ¿Estás seguro de que tu mujer no llegará a casa y nos matará? No te preocupes. No volverá hasta mañana por la noche. Concéntrate. Gus Hansen, ¿qué está haciendo? No lo sé. ¿Apuesta demasiado rápido? Sigue mirando sus cartas. Ya sabe qué cartas tiene. Créeme, esa gente sabe exactamente qué es lo que tiene. Es una pista falsa. De acuerdo. Creo que lo entiendo. Vayamos a probar. Llevamos días con esto. ¡Vamos! ¿Cuántas cintas hemos revisado? ¿Estás preparado? Tommy, por favor. Si quieres que sea tu alumno, deja que aprenda a ser el mejor. El Commerce Casino solo está a 20 minutos. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. ¿Vas a ver eso? ¡Oh, Dios! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Caramba! ¡Cuánto tiempo, Tommy! ¿Cómo estás, Barry? ¿Es tu chico? Es mi chico. Bien, sentaos. De acuerdo. ¿Estás seguro de que puedes con esto? Ya veremos. La apuesta. Veo. 500. No. No voy. Subo 5. No voy. Yo sí. Está bien, yo los veo. Vamos allá. Mínima 38. Todo. Oh, oh. Es vuestra. También todo. Paso. Es diferente que jugar en internet, ¿eh, chico? Esto no acaba aquí. ¿Y si nos tomamos un descanso? Oye, solo tenía malas cartas. Tranquilo, me irá bien.
Venga, Tommy, déjanos al cajero automático. Sí. Bien, te toca a ti. Te muerdes el labio. ¿Qué coño me estás diciendo? Cada vez que tienes una mala mano, te muerdes el labio inferior. No, no lo hago. Mierda, larguémonos. Espera un momento. Dame un minuto más. Oye, lo que yo veo lo están viendo todos en la mesa. Venga, me has traído para aprender. Dame otra oportunidad. A mí me gusta el BMW. El chico tiene escalera. Lo he hecho muy bien, ¿no? Sí, lo has hecho bien. ¿Solo bien? ¿No te ha gustado lo del labio? Esos tipos tienen mucha memoria. La próxima vez no te servirá la misma estrategia. No sé, son esas cosas que una no se espera. ¿Sales con alguna chica? ¿Qué? ¿Y a ti cómo te va con tu esposa? Muy bien. Las mujeres se me dan muy bien, gracias. Seguro que sí. ¿Y por qué me lo preguntas? Bueno, eres joven. La testosterona está a niveles muy altos. Sentirás un fuerte deseo de enrollarte con todas. En fin, quiero que seas feliz. Ya, bueno, el caso es que soy... No sé, porque soy torpe con las chicas. Ojalá ellas se interesaran por mí. Sería mucho más fácil. ¿Sabes? Algunas de esas habilidades que aprendes en la mesa, donde gentes, mirar, observar, escuchar, pueden servirte de mucho si las aplicas bien en otros terrenos, como con esa chica guapa de ahí. ¿No crees? Supongo que sí. Seguro que saldrá bien, ya lo ves. Acércate y dile hola. Ah. Hazlo, todo irá bien. Confía en mí. Voy a hacerte caso. Sí. Verá. No la levantarás. Yo, lo siento, no, normalmente no hago esto, soy pero... Soy del signo Virgo. Y antes de que lo preguntes, no. No suelo venir aquí a menudo. En serio, yo no... Nunca he hecho esto. Oye, estoy aquí porque ves ese tipo mayor que está detrás de mí. Cree que soy un desastre con las chicas. Cosa que, como puedes ver, es verdad. No sé, ¿te importaría soltar al menos una risita? Yo no hago risitas. Vamos, ¿qué te cuesta ayudarme a salir de esta? ¿Por qué se te dan tan mal las mujeres? Pues no sé, no lo sé. Probabilidades... la verdad, esa no me la esperaba. El problema es que, mira, invitar a una chica es una proposición que está al 50%. Ella te dice sí o te dice no. Y no me gusta hacer nada que solo tenga un 50% de probabilidades de éxito. Bueno, si para ti no es suficiente con un 50%, entonces, amigo, te has equivocado de ciudad. Pero, no, eso no es cierto. Fíjate en el póker, por ejemplo. En el póker, no sé, te pueden tocar malas cartas, pero no importa porque tienes la opción de echarte un farol. ¿Y no podrías hacer lo mismo con las mujeres? ¿Qué? ¿Cómo? Suerte, amigo. No sé. Espera, volvamos a empezar. Invítame. Lo siento, ni siquiera sé cómo te llamas. Michelle. Hola, me llamo Alex. Oye, ¿te gustaría salir conmigo alguna vez? No sé, Alex, ¿a qué te dedicas?
acabo de graduarme en la universidad y trabajo unas horas en un bufete de abogados. Ya. No, gracias. No, espera, espera. Lo siento, la verdad es que soy el director ejecutivo de una compañía muy importante que se dedica al desarrollo informático. Y viajo por todo el mundo, a países exóticos, a los que tal vez te gustaría ir conmigo alguna vez y... ¿En serio? Sí, me encantaría salir contigo. ¡Oh! 7-2. ¿Podrías darme un poco de ventaja? De ningún modo. Conmigo es todo nada, amigo. Sí que lo es. ¡Oh! ¡Dios! Espero que con las cartas seas mejor que con esto. ¿Sabes qué? Esta vez te voy a ganar. Atrévete. ¡Oh! ¡Oh, perdona! ¿Estás bien? Oh, sí. ¿Y si no lo estuviera? ¿Qué? Ha rebotado, ha chocado contra eso. No, no era mi intención. Yo... Estoy bien. Ha rebotado. Ha rebotado. Bonito viaje, ¿eh? Desde luego. ¿Te gustó esa chica? Es decir, ¿lo pasaste bien anoche? ¿Y esta mañana? Es una máquina, ¿eh? Ah, bueno, yo no diría tanto. Pillín. En fin, ahora tienes que concentrarte. A partir de ahora va en serio. Estoy concentrado, decidido. Quiero meterme de lleno. A por todas. Me encanta oír eso. ¿Sabes? El viernes tenemos un torneo en Nueva Orleans. ¿Este viernes? Sí. ¿Algún problema? No, no. Ningún problema. Hola, papá. Oye, Ben me ha invitado a ir a Santa Bárbara. ¿No podría tomarme un día libre? Lo sé, lo sé, lo sé. La última vez, lo juro. De acuerdo. Gracias, papá. Malas noticias, cariño. Tengo que ir a Cleveland. Volveré el lunes. Te llamaré más tarde para darte las buenas noches. Lo has hecho bien. Tómate un descanso. Mañana es el gran día. ¿Un descanso? Por favor. Soy el rey de las fichas. Ve a buscar bebida. Tomemos algo. Hasta ahora, va bien. ¿Es todo lo que tienes que decir? Uh-huh. Oye, tranquilo, tranquilo. Cálmate, Mr. Entusiasmo. Tal vez mañana estés más contento después de ganar $600,000. Olvidé de decírtelo. Jamás contestes al teléfono. ¿A quién buscaban? Porque... Ignóralos. Los jugadores a los que te enfrentarás mañana intentan mantenerte despierto. A lo mejor es importante. No abras esa puerta, te lo digo por tu propio bien. No van a parar. Hola, soy Chaniqua y esta es mi amiga, Dolly. ¿Qué te he dicho? Puedes ganar a cualquiera de estos incluso sin haber pegado ojo. De acuerdo. I'm gonna scratch my head about the night before. I'm gonna get high till I hurt no more. Be the demon something every day.
Malas cartas. Chorradas. Sabes que no son las cartas y yo también. He hecho todo lo que he podido. Estás cansado. Has vuelto a tus antiguos malos hábitos. Ni siquiera te has clasificado. No se puede ganar a todo el mundo, ¿no? Tú no puedes. Entonces, ¿por qué no juegas tú mismo? Le prometí a una persona que no lo haría. ¿Mentir a tu mujer lo llamas una promesa? Vuelve a tu casa. Hola, cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? ¿En Las Vegas? Bueno, fui a Nueva Orleans. ¿Nueva Orleans? Sí, a un torneo. Me lo imaginaba. Te prometo que no he jugado las cartas, solo he enseñado. Ese chico que encontré... Dime, ¿cuánto dinero has perdido? Unos 10.000 dólares. ¿Has perdido 10.000 dólares? Sí. ¡Tommy! Pero en Las Vegas... ¿Has estado en Las Vegas? Oh. No lo has entendido. Cuando vayamos a Las Vegas... Me voy con mi hermana. I'm all in. Hola, Michelle. Soy yo otra vez. Cuando oigas esto, llámame, por favor. Tres mensajes y todavía no me ha contestado. ¿Quieres dejar de preocuparte por ella? Concéntrate en ganar. ¿Cuánto dinero es el primer premio? 500.000 dólares. Bienvenidos al quinto torneo anual de Poker Classic de Desert Bloom. Dealers, barajen las cartas y repartan. I'm all in. She'll take all that I'll give her. ¿Quién soy? ¿Cuántas opciones tengo? Una. ¿Lo tuyo no eran los números? ¡Dios! No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo te va? Muy bien. Pero ahora me irá mucho mejor. Me ha gustado volver a verte. ¿Y a mí? ¿Quieres un poco? No, estoy bien. ¿Qué? Nada. Es que tienes algo especial. Eres un buen tío. Gracias. Michelle, ¿qué te pasa? Me gustaría... ¿Qué? Me habría gustado que nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. ¿A qué te refieres? ¿Sabes? Tú vives en Los Ángeles y yo en Las Vegas. ¿Y qué? Está a 500 kilómetros. 4 horas y media de coche, 1 hora en avión. ¿A dónde vas ahora? Mi padre está en la ciudad. Creía que te lo había dicho. ¿No? Tengo que irme a descansar un poco. ¿Puedes dormir aquí?
Suerte mañana. Susan. Hola. ¿Está ahí? Sí, ahora te la paso. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? He venido a Las Vegas con ese chico, ya sabes, Alex. ¿Qué? El campeonato del mundo de póker empieza dentro de 2 semanas. Voy a preparar al chico y luego me largo de aquí. Tommy. Escucha, lo tengo muy claro. En cuanto esto termine, para mí se acabó. La verdad, no esperaba que volviéramos a tener esta conversación. Escucha, recuperaremos el dinero, el que teníamos, más un pequeño interés. Eso no es lo importante. ¿Cómo que no es importante? Claro que importa. Adiós, Tommy. Por estas últimas manos. Nah, tranquilo, lo has hecho bien. Y hemos ganado un poco. ¿Un poco? Vamos, 60.000 cada uno. Bueno, hay que restarle los gastos. Por el Bellagio. Por el Bellagio. Espera un momento. ¿Michelle? ¿Michelle? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Es tu padre? Sí, soy su papaíto. Al menos por esta noche. Espera, ¿qué? Búscate a tu propia chica. ¿Te daba pena? ¿Lo hiciste por eso? Oye, no lo entiendes, no era lo que creías. Alguien te pagó. ¡Jódete! Soy Tommy. Siento mucho lo de la chica, Alex. Realmente fue una mala idea. Diga. Aquí tiene, señor. Diga. Alex, ¿qué estás haciendo? Escúchame, sé que esto parece mucho dinero. Es mucho dinero. Pero en realidad es muy poco, no es nada. Comparado con lo que podemos ganar. No te vayas por culpa de una chica. ¿No querrás decir una puta? Intentaba ayudar. ¿Jodiéndome los sentimientos? Alex, escucha. No quiero escuchar nada más. Se acabó, hemos terminado, olvídate. No eres tan buen observador como crees. Ya. Supongo que no. ¡Hola! ¡He vuelto!
Jordan, déjanos un momento. Acabo la partida. Jordan. Oh. Luego me lo cuentas todo. ¿Dónde has pasado el fin de semana? Ya te lo dije, con Ben. De acuerdo, he estado en Las Vegas. ¿Sabéis? He quedado tercero. Alex, no he pasado los últimos 20 años de mi vida partiéndome el culo en el trabajo para que tú acabes dedicándote a jugar a las cartas. Yo me he ganado una beca que paga parte de mis estudios. ¿Y quién te crees que va a pagar la parte que falta? Muy bien, vale. Toma, con esto será suficiente. ¿Tanto has ganado? $62,000. Y dentro de 2 semanas puedo conseguir $8,000,000. Alex, escúchame. Tienes un empleo en el bufete. Ya no, papá. Lo dejo. Espera, Alex, no. ¡Alex! Hola, has llamado a Helen. Por favor, deja un mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Estamos en Las Vegas. Prepárense para ver algo histórico, la batalla de la élite del póker por el título más codiciado. Aquí va a celebrarse el campeonato del mundo del World Poker Tour, dotado con $15,000,000. Bienvenidos a la semana de póker más importante del año, el campeonato del World Poker Tour. Soy Max Sexton y a mi lado Vince Van Patten. Y Vince, ¿verdad que esta va a ser una semana de póker increíble? Nos esperan 5 emocionantes días de póker, Mike. Cada participante pone $25,000 y el ganador se llevará más de $8,000,000. Pero lo más extraordinario es que van a estar todos en este campeonato. Todas las superestrellas del póker se van a enfrentar aquí. Tienes razón, Vince. Se reúnen todos los grandes. Razor Jones, Doyle Branson, Gus Hansen, Phil Ivey, Daniel Negreanu, Mike Double Diamond Jackson, Tex Button y un novato que ha estado haciendo mucho ruido desde que jugó en el World Poker Tour a principios de la temporada, Alex Stillman. Sí, bueno, Alex es un gran jugador, es un joven talento, todos hablan de él. Como sabes, acabó tercero en el torneo de Nueva Orleans hace un par de semanas, de modo que ahora está en boca de todos. Y además tenemos otro gran acontecimiento porque vuelve otro jugador excepcional. Asistiremos al regreso inesperado del fenomenal Tommy Vinson. ¡Qué momento tan increíble para él! Al parecer, Tommy ha sido quien le ha enseñado a nuestra joven promesa, Alex Stillman, un par de cosas acerca del póker. Y te recuerdo que Tommy lleva más de 20 años sin jugar una mano de póker. Quizá me equivoque, pero eso es demasiado tiempo para el póker a este nivel. Lo que está muy claro es que con Doyle, con Tommy, este será un gran torneo y vamos a pasarlo muy bien. Yeah.
participar en este rodeo, podéis partiros la crisma. Está bien, pero algunos deberíais volver a casa a jugar al bridge y salvar el culo. Tienes que apostarlo todo. Tampoco estás interesado en mis fichas, ¿verdad, viejo? ¡As! ¡Sí! ¡Vais a caer todos! Gracias por venir. No me des las gracias. No puedo creer que vuelva a jugar, Charlie. Lo sé. Pero, ¿por qué ahora? ¿Es por mí? No, no, no. ¿Qué demonios puede buscar ahora en las cartas? Dignidad. Respeto. Solo quiere conseguir su momento de gloria antes de retirarse definitivamente contigo. Busca ganar el título que nunca tuvo. Un reconocimiento que nadie le pueda arrebatar jamás. Todo. Yo también todo. Oh, maldita sea. Buena mano, Tommy. Cuídate mucho, Anne. Tú también. Eran otros tiempos. Hola, ¿qué tal? Ha venido Alex. Voy a saludarle. De acuerdo. Te felicito. Gracias, tío. Nos vemos. Buen trabajo el de hoy. ¿Qué tal, chicos? Ya voy, Chaniqua. Vaya. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Cómo me has encontrado? Tengo mis recursos. Helen, escúchame. No, escúchame tú. Te quiero, Tommy. Y sé que tú necesitas hacer esto más de lo que yo necesito que no lo hagas. De modo que solo te pido una cosa. Cuando llegues a la mesa final del campeonato, gana. Gánalo todo. $100,000. Subo a 100,000. $500,000. Todo. 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 Este es un momento crítico. Quedan 9 jugadores. $400,000. Y solo 6 accederán a la mesa final. La presión aumenta a medida que nos acercamos al gran premio. 2,000,000. Paso. ¿2,000,000, Tommy? ¿Habías hecho esto antes, chico?
¿Qué tienes? ¿Unas alto? Todo. No seré yo. Buena mano, Tommy. Y luego me llaman a mí el mago. Ya lo ves, Tommy Vinson ha echado a Unibomber. 500. Muy bien. Pues que sea 1,5. Todo. Veo. Veamos, si ahora Razor obtiene una J, un As o una carta de picas, sentenciará a Alex, le mandará a dormir. Allá va el River. Es un 3. ¡Sí! Me lees como un libro. Quedan 7 jugadores, nos acercamos a la final televisada. ¿Quién se irá a casa y quién coronará su sueño? ¡Uhú! $200,000. ¿Tienes algo? De acuerdo, vamos a subir. Que sean 700,000. Todo. Tommy lo apuesta todo. Ahora el mago tiene que tomar una decisión realmente difícil, Vince. Desde luego. ¿Estás seguro? Sí. Wow. Ya no puedo retirarme. De acuerdo, veo. Antonio se arriesga con una pareja de jotas. Bueno, está casi al 50%. Allá va el flop. Una pequeña dealer. Pequeña. Ni un as ni un rey, por favor, una vez más. ¡Lo ha conseguido Vince! ¡Ha pillado un as en el river! Buena mano, Tommy. Suerte, chicos. Cuida mis fichas. Haré lo que pueda. Y el mago Antonio ha desaparecido de repente. ¡Abracadabra! Así es. Ya solo quedan 6. Nos vemos mañana en la mesa final. Es alucinante, ¿verdad? Mirad, está ahí. ¿Dónde? Alex. Vamos a... ¡Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Ben nos dijo lo que estaba pasando. Estupendo. Y hemos venido. Coged una habitación. Sí, será mejor. Dadme un par de minutos, ¿vale? Tengo que hacer una cosa. Decid que sois mi familia. Os tratarán bien. ¿Quieres algo más? No. Disculpe, señor Vinson. Tiene una llamada telefónica en recepción. De acuerdo. Diga. El torneo te está yendo muy bien, ¿no? Podría decirse lo mismo de ti. La mesa final. La vida está llena de sorpresas. Sí, es verdad. Quería desearte suerte para mañana. Suerte a ti también, amigo. Acabar segundo no estaría mal para un tipo de tu edad. Tampoco estaría mal para alguien tan joven como tú. Oye, mi mujer está aquí. Sí, solo quería decirte una cosa. ¿Sí? Sé cuál es tu pista.
Hola a todos. Estamos en directo desde el Bellagio de Las Vegas, donde el premio más importante de la historia del World Poker Tour está a punto de ser entregado. Este año hemos tenido un número récord de participantes, pero solo 6 tienen posibilidades de llevarse el codiciado título e irse a casa con 8 millones de dólares. Será un gran momento. Esta semana se dará una gran cantidad de dinero, pero les diré una cosa. Vinieron todos los grandes nombres del póker, todas las superestrellas, pero muchos ya se han ido. Sus esperanzas se han esfumado, extinguido, porque ya tenemos a nuestros finalistas. Menuda mesa final vamos a ofrecerles. ¿Saben? Tenemos a un vaquero en la casa, amigos. ¡Sí, señor! ¡Hija! ¡Corran a ensillar su caballo porque Tex Button está aquí! A continuación, la única mujer de esta mesa final. Es campeona del World Poker Tour femenino. De Montreal, Canadá, la despiadada Isabel Mercier. Eso es, oui, oui. Pasemos ahora al jugador más joven de la mesa. Es increíble, solo tiene 21 años. Parece que acabe de salir de un concierto de los Teleñecos. Una estrella naciente con mucho talento. Alex Spielman. Y ahora un hombre que ganó muchos títulos en sus tiempos, pero ninguno premiado con una cantidad como la de esta noche. Estoy hablando del hombre, del mito, de Double Diamond, Mike Jackson. Y otro de los mejores jugadores profesionales presente en muchas finales. Desde Los Ángeles, California, Scott Laser Lazar. Todo un peso pesado. Bien, vamos a completar la mesa. Verdaderamente conmovedora la historia de este jugador de la vieja escuela que participa por primera vez en una mesa final de la World Poker Tour. De hecho, no tocaba una carta desde hacía 20 años. De talento demostrado, Tommy Vinson. Esta noche vamos a tenerlos a todos. Mujeres contra hombres, la vieja escuela contra la nueva escuela. Va a ser muy bonito, Vince. Será inolvidable. Las cartas están listas. Aguardan los premios millonarios. ¡Vayamos al tapete! En la final de hoy han logrado entrar Tex Button, nuestro líder, con unos 12 millones en fichas. Y Vince, en segundo lugar, el más joven, el recién llegado Alex Stillman, con unos 10 millones en fichas. En tercer lugar, Mike Double Diamond Jackson, con 9,3 millones. 600.000. Paso. Veo. Paso. Otros 600.000. Tex, con solo una pareja de nueves, vuelve a apostar 600.000. Veo. Tommy tiene un posible color. Paso. Paso. Tommy tiene color y Tex tiene un trío. Esto podría suponer una completa debacle para Dex. 2 millones. De acuerdo, veo. ¡Dex lo ve, Vince! Oh, no. Qué desastre. Color. Oh. Fíjate, Dex se ha quedado como si le hubiera atropellado un... Buena mano, Tommy. Tommy Vinson se lleva un bote enorme. Más de 5 millones. Corazones, corazones, corazones. ¡Wow! Gracias, señor. Vamos, amigo. Dame la reina de diamantes. Dios, dame algo. Sí. Yo paso. Voy con todo. Veo. ¡Sí! Tenemos la primera baja. Tex Button, que accedió a esta mesa final como líder en fichas, queda eliminado y en sexto lugar. Tommy Vinson tiene un trío de cuatros. Paso. Toda vuestra. Contando con el flop.
Ah, miren eso. Isabel necesitaba un 10. No lo consigue y se va. Queda eliminada en quinto lugar y se lleva a casa 585 mil dólares por sus esfuerzos de esta semana. Cuídate. Tommy es una leyenda del póker. Ahora le vemos volver al cabo de 20 años y en su primer torneo alcanza la mesa final. Es increíble. La verdad es que juega tan bien que creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Muy bien. Crucemos los dedos por Tommy y volvamos a la acción. Vea. Mike Double Diamond Jackson queda eliminado en cuarta posición, pero se lleva a casa 878 mil dólares. Mucha suerte, amigo. Venga, cuídate, dale. Tú también. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya solo quedan tres. No se vayan, en breve regresaremos con el World Poker Tour. Hasta ahora. Y luego nos pegaremos una buena cena. ¿Quieres venir? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No lo sé. Tengo que irme. Bien, Vince. Es un momento decisivo y la situación es esta. El que quede en tercer lugar se llevará a casa 2,2 millones de dólares. El subcampeón de esta noche se llevará 4,1 míseros millones de dólares. Y nuestro campeón, que se hará con el título del World Poker Tour, se llevará a casa más de 8 millones de dólares. Scott mira sus cartas. Fíjate, Vince, tiene una pareja de reinas. 1.200.000 más. Bien, Alex y Tommy tienen una mano idéntica, jota y rey. Esto promete. Veo. Veo. Allá va el flop. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso, Vince! 9, 10 y reina. Alex y Tommy tienen el valor más alto con el flop. Una escalera al rey, pero Leysen Lazar tiene buenas cartas. Paso. Veremos fuegos artificiales. Puede ser un desastre potencial para cualquiera de estos jugadores. 3 millones. Ahora Lazar hace su apuesta, una apuesta sustanciosa. Veamos cómo va a responder Alex. Todo. Lo apuesta todo, Vince. Sí. Va por todas. Todo. Y ahí está Tommy, también lo apuesta todo. Lo veo. El duelo final. Van a descubrir las cartas. E increíblemente, Alex y Tommy se dividirán este bote a menos que Lazar ligue algo con el River. Si no, quedará eliminado y será nuestro tercer clasificado. Allá va el Tarn, la cuarta carta. El Tarn es un 5 de trébol. Es irrelevante. No ayuda a nadie. No. Y ahora un 3. Eso elimina a Scott Lazar. Queda fuera en tercera posición. ¡Qué paradoja, Vince! El alevín y el más veterano se enfrentarán mano a mano para conseguir este título y los 8 millones de dólares. No tengo palabras para describirlo. ¡Qué gran esfuerzo el de Scott Lazar! Ha jugado bien, pero se acabó para él. Estoy por ese esfuerzo se llevará 2,2 millones de dólares. Lo he intentado, pero no ha podido ser. Alex, ya nos veremos. Como es tradición en el World Poker Tour, cuando llegamos a la mano final, ponemos el trofeo y el dinero sobre la mesa. Les diré una cosa, este va a ser un momento histórico. Tenemos a un lado de la mesa al jugador más joven, Alex Stillman, de 21 años. Y lo curioso es que ha sido entrenado por el otro jugador, el de la vieja escuela, Tommy Pinson. Ahora van a enfrentarse el uno al otro, a luchar uno contra otro para llevarse el campeonato del World Poker Tour. Una situación insólita, Vince. El maestro contra el alumno. ¿Quién se llevará el título y los 8 millones de dólares? Bien, en este momento las apuestas van a subir. La apuesta preliminar es de 50.000 dólares y las apuestas ciegas de 250.000 y 500.000. En el Bellagio no hay inflación. Abróchense el cinturón, damas y caballeros.
Subo. Bien, ahí lo tienes. ¿Has visto, Vince? De entrada. Alex tiene las peores cartas que se pueden esperar. 2 millones. Aún así sube la apuesta para intentar hacerse con la primera mano. Qué maravilloso juego este que le permite el intento de robar esta mano sin tener absolutamente nada. Y mira las cartas de Tommy. Tampoco tiene nada. Creo que se va a retirar, Mike. Paso. Tienes razón, Vince. Tommy ha pasado. ¿Sí? Y Alex se lleva el primer bote echándose un farol. ¡Ah! $2 millones. Fíjate, el chico acaba de apostar 2 millones con malas cartas, solo con un 6 y un 4. Debe pensar que Tommy lleva una mano débil. Vince, creo que tiene razón. Parece que Alex se ha dado cuenta. A menos que Tommy cambie rápidamente de forma de jugar, ya puede olvidarse de ganar el campeonato. Me temo que sí. ¿Has visto, no, Vince? ¡No! Tommy ha apostado $1 millón sin mirar sus cartas. Jamás había visto nada igual. Esta es la primera vez en el World Poker Tour que se apuesta a ciegas. ¿Le saldrá bien? Veo. Allá va el flop. Paso. Todo. Vince, ¿puedes creerlo? 8 millones en juego y Tommy Vinson lo apuesta todo sin haber mirado sus propias cartas. Paso. Parece que Alex abandona. Sí, abandona. De modo que a Tommy Vinson le ha salido bien la jugada. ¿Qué viene esto ahora? $1 millón. Veo. Otra vez lo mismo, un farol a ciegas. Paso. Subo 1 millón. Veo. Todo. Increíble. No tiene precedentes. La cuestión ahora, Vince, es cuánto tiempo podrá seguir apostando millones a ciegas. Si avanzas en la oscuridad tarde o temprano, acabas tropezando. Ah, por fin va a mirar qué cartas tiene. Sí, Vince, les echa un vistazo y tiene 2 jotas.
Veamos qué va a hacer ahora, si apostará más fuerte. Paso. 2,5 millones. Ah, no he podido ver bien las cartas de Alex antes de que apostara esos 2,5 millones. Ni yo. A Tommy le debe encantar esta mano. ¿Le echará arrestos y lo apostará todo? Pronto lo veremos. Veo. Solo los ve, Vince. Se lo toma con calma. Muy bien. Allá va el flop. Ahí está. Son unas cartas peligrosas, aunque no sabemos qué tiene Alex en este momento. Paso. Paso. Bien, ahora viene el turn. Paso. Fíjate cómo se están observando. Paso. Alex vuelve a pasar. Eso es. Ahora viene el river, Mike. Hay una doble pareja en la mesa. Cuatros y treses y unas. Muy interesante y muy peligroso. Se mire como se mire. Todo. ¡Lo ha hecho! Tommy Vinson lo apuesta todo. Si ahora Alex ve y se equivoca, Tommy Vinson se convertirá en el nuevo campeón. Veo. ¡Se arriesga! Alex necesita un 3, un 4, una pareja de reinas, una pareja de reyes o un as para ganar este bote. Tommy enseña sus jotas. Buena mano, Tommy. ¡Bien, se acabó! Tommy Vinson, después de una ausencia de 20 años, ha vuelto a jugar y ha ganado el campeonato del World Poker Tour y $8,2 millones. ¡Qué historia, Vince! El maestro le ha dado una lección al alumno. Esto se acabó. Vamos a hablar con nuestro nuevo campeón. Tío. Chaval, has arrasado. Enhorabuena. Lo has hecho muy bien. Acabar segundo no está tan mal, ¿verdad? ¿Tan mal? $4,000,000. Es mucho dinero. Sí. Con él puedes pagar 3 años en la escuela de abogados si decides ir. Buen trabajo. Gracias. Y aquí tenemos al nuevo campeón del World Poker Tour, Tommy Vinson. Soy Mike Sexton. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima edición. Que tengan buenas cartas y ganen grandes botes. ¿Sí? Y oye, papá, es tú muy bonito. Te irás a pescar y a tomarte unos mates. Precioso. Martes. ¿Gastándome tu dinero? ¿Dinero fácil? Por favor. Disculpadme un momento. Todo. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo, gracias. Señor, enseguida. ¿Me das un minuto? Claro. Has jugado bien. ¿Yo? ¿Y qué me dices de ti? He tenido suerte con las cartas. Supongo que debo darte las gracias. ¿Por qué? Tienes talento. No me refiero a las cartas. ¿Me viste con aquella chica? Ah. Siento que no hayas ganado. Lo haré. Más adelante. Por supuesto que sí. Bueno, tengo que irme. ¿Nos vemos en el Foxcoach el mes que viene? No, ni hablar. Me voy a Hawái en primera clase. ¿Entonces se acabó realmente para ti? ¿Lo dejas? Puede que vuelva a intentarlo dentro de 25 o 30 años.
¿Qué cartas tenías en esa última mano? Una pareja, ¿verdad que sí? ¿Nueves? ¿Dieces? Dieces. Dieces. Lo sabía. Nos vemos también. My head.